Muy buenas tardes a todas y a todos. Sean bienvenidos una vez más a la charla temática del Laboratorio Editorial. Esta charla es muy particular. Básicamente vamos a hablar con un experto en el tema de la elaboración de fanzines. Los fanzines son, y las definiciones son múltiples y variadas, básicamente también es una representación, fundamentalmente es una representación de la cultura, de una manera más jovial, más abierta, más incluyente. Y es lo que vamos a hablar hoy día con José Luis Pacheco, José Luis Paredes Pacheco. Les presento a José Luis Paredes Pacheco para quien no lo vi, que es difícil, pero de todas formas. Actualmente es director del Museo Universitario del Chopo y miembro de la Association of Art Museum Directors. Profesor de la asignatura de Sociología de la Música en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM desde el año 2017 a la fecha. Tiene maestría en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con mención honorífica, y una licenciatura en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, también con mención honorífica. Actualmente es doctorante en la Universidad Riviera y Virgili, en Estudios Humanísticos, Literatura Española y Latinoamericana en Tarragona, España. En 2015 coordinó el diplomado Experimentación y Disenso. No es un error, ojo. Es Experimentación y Disenso, Culturas Subterráneas y Heterodoxas en México, 1956-2003, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de UNAM. De marzo de 2005 a mayo de 2012 fue director de la Casa del Lago Juan José Arreola de la UNAM, posicionándola como un centro de experimentación y cultura contemporánea en el circuito museístico del Bosque de Chapultepec. También fue fundador del Festival Internacional de Poesía en Voz Alta y su director durante 2005 a 2012. Fundador también del Festival Radical Mestizo, en el cual también fue director del año 2001 al 2013. Es autor del libro Rock Mexicano, Sonidos de la Calle, Aguirre Beltrán Editores, México, 1992. Ha publicado también en más de 10 libros colectivos sobre temas de economía cultural y creativa, gestión museal y cultural, políticas culturales, rock mexicano, sociedad, contracultura, cultura subterránea, entre otros. Ha colaborado también en medios como Nexo, Revista de la Universidad de México, La Jornada Semanal Reforma, Revistas Historia y Casa del Tiempo, entre otros. Actuó también en películas con Robert Mitchum, Rita Hayworth, Frank Frangiela, y en la obra Manuscrito Encontrado en Zaragoza, dirigida por Ludwig Margues. Margüeles, perdón. En 1985 y hasta el 2003 fue baterista del grupo rock Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio. Como verán, pues tenemos a un experto en la contracultura y en la cultura en general, y vamos a aprovechar este tiempo para poder conversar con él y conocer qué es y cómo se elaboran los fanzines. Muy bienvenido, José Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros a nombre de la UNAM y, por supuesto, a nombre de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Bienvenido. Gracias, Mario. Pues gracias por la invitación. De entrada, yo voy a compartir una pantalla. Bueno, mi nombre es José Luis Paredes Pacho, no Pacheco, sino Pacho. Hace mucho que ya Pacheco ya no. Y vamos a hablar, a ver, ¿cómo está esto? Con muchas imágenes, muchas láminas, como para ver los fanzines, ¿no? La diversidad de fanzines que hay. La primera parte de esta serie de láminas, básicamente vamos a ver mi colección personal de fanzines, y después vamos a ver algo de la colección del Museo Universitario del Chopo, de la Fanzinoteca. El Museo Universitario del Chopo, del cual soy parte del equipo de dirección desde 2012, creamos una fanzinoteca, la única fanzinoteca del país, al menos institucionalmente hablando. Vamos a tratar de entender, no vamos a hablar de cómo se elaboran fanzines, va a quedar muy claro cómo se elaboran, sino más bien de qué son los fanzines, como autopublicaciones, lo difícil que es
establecer una frontera entre qué es un fanzine y qué no lo es, y sobre todo el sentido de su, va a quedar, espero, claro, el sentido de el tipo de economía que despliegan o de la cual parten en términos de gestión de los recursos. Bueno, los fanzines son publicaciones autoeditadas, básicamente. Por lo mismo son publicaciones inestables y distribuidas en muy pequeña escala por los propios creadores. Su nombre viene de la conjunción de dos palabras, que es la de fan y magazine, o sea, revista de aficionados. Pronto el término de fanzine se contrajo y también se les llama zine, escrito Z-I-N-E-S. En realidad podríamos pensar que se trata de autoediciones de aficionados a una práctica cultural o a un campo cultural o una disciplina o una escena artística o cultural, para ser más precisos. Sin embargo, no se trata de fans. Muchas veces cuando hablamos de fans entendemos que son fanáticos pasivos, se trata de personas, de groupies, seguidores, acríticos de algún artista o superestrella. Se trata más bien de fanáticos o de aficionados más que de fanáticos en el sentido proactivo. Muchas veces se les considera también prosumidores, o sea, productores consumidores, consumidores de alguna producto, no necesariamente comercial en este caso, pero también productores de los mismos, porque estamos hablando de autopublicación. En su origen se trató de publicaciones de aficionados a la ciencia ficción, por ejemplo, o al cine subterráneo, o a las artes, a distintas artes marginales, como puede ser la música. De entrada, todas estas escenas marginales creaban su propia narrativa, que no se veía reflejada en las publicaciones oficiales o comerciales o establecidas, por ejemplo, sobre cine de arte. Entonces, el cine underground o subterráneo creaba sus propias publicaciones subterráneas para hablar y crear su propia crítica o su propia narrativa o su propia reflexión. Son distintos a los fanzines profesionales. O sea, se reivindican en los fanzines la estética y la flexibilidad de lo amateur, por encima de la especialización profesional, que normalmente es lo que se exalta en las publicaciones convencionales. Todo esto es lo que envuelve mucho el espíritu de los fanzines. También hay fanzines profesionales, los pro-cines les llaman. Y pongo aquí, por ejemplo, a La Banda Rockera, que era una revista de rock, y que durante mucho tiempo sacó su fanzine respectivo, pero pues bueno, en este caso era como para acercarse más a las escenas justamente subterráneas de la música de rock de los años 80 en México. Siempre están hechos, como dice Mike Gunderloy y Gary Goldberg del fanzine Fat Kid 5, siempre están hechos por amor antes que por dinero. Se trata de autoediciones. Bueno, alguien tiene que prender el micrófono, creo, ¿verdad? Por ahí. Pero bueno, se trata de autoedición, de ediciones que creas tú mismo para hablar de lo que nadie más va a decir por ti. Los fanzines se hacen con los recursos que se tengan a la mano, recortes de revistas, dibujos realizados por uno mismo, por los colaboradores, notas que robas de algún lugar, entrevistas escritas a mano, fotografías pegadas en hojas que después se fotocopian. Estamos viendo aquí a la izquierda un fanzine de puro pinche ruido, surgido a finales de los 80, y a la derecha el original, el que se fotocopia y se reproduce. A la izquierda es la fotocopia, a la derecha es el original. Curiosamente es un fanzine que circuló por el Museo Universitario del Chopo, por eso se ve ahí el logotipo, ¿no? Y eso es muy interesante, esta relación entre lo no institucional o lo subterráneo con una institución como el Museo Universitario del Chopo. Se distribuían de mano en mano también, casi siempre de manera gratuita, que pues, también se podía cobrar
algo de dinero. Bueno, aquí dice 400 pesos para universitarios, 800 general, desde luego precio, equivalencia monetaria de los años 80. Es muy complicado trazar, decía yo hace rato, una frontera entre el fanzine y otro tipo de publicaciones de baja escala y de autopublicación, por ejemplo, las plaquettes estudiantiles. Aquí pongo un ejemplo de un fanzine engrapado, simplemente con una sola grapa, como una serie de hojas, fotocopias que engrapas. Eso sería, digamos, uno de los ejemplos más elementales. En realidad son publicaciones que responden a la urgencia expresiva de hacer lo que nadie va a hacer por ti y decirlo en tus propios términos, justamente porque las publicaciones, como ya dije, oficiales de, por ejemplo, música de rock, no están atendiendo las perspectivas o los grupos que interesan a la gente que de pronto dice, pues yo voy a sacar mi fanzine para hablar de lo que me interesa. Su espíritu suele ser diferente a las plaquettes literarias también, porque se enorgullecen de su incorrección política y su estilo visual feísta. En realidad invierten las jerarquías estéticas o del buen gusto del campo cultural en el cual estén jugando. Dicho por Stephen Ducot, autor del libro Notes from the Underground, Scenes and the Politics of Alternative Culture, de 1997, son publicaciones orgullosas de su pequeña circulación y que ostentan un rabioso idealismo que reivindica justamente la economía del hazlo tú mismo o la filosofía del hazlo tú mismo. Para Ducot, los creadores de fanzine son, antes que autores, bohemios fascinados por los márgenes o por la cultura marginal. En términos de su historia, hay quienes trazan su genealogía hasta las publicaciones dadaístas. Estas publicaciones creadas también con collages, con recortes, y que no respetaban la caja convencional de las publicaciones convencionales. Sin embargo, el término fanzine aparece hasta los años 30, relacionado con los clubes de escritores de ciencia ficción en los Estados Unidos. Y más tarde se globaliza o se generaliza primero la práctica por Estados Unidos, posteriormente en los años 70 se globalizará. Y también podría estar relacionada o ser equivalente más bien con lo que se conoce como la prensa underground de la contracultura de los años 60 de Estados Unidos. Un tema que no se conoce mucho en México, pero la contracultura estadounidense se expandió potentemente en los Estados Unidos, incluso en el planeta, gracias a que generó circuitos de una prensa subterránea como fue la Los Angeles Free Press o The Rat Subterranean News o The Oracle de San Francisco. Prensa que trataba temas de críticos al consumismo, a los derechos, trataba temas sobre, defendían los derechos civiles, el feminismo, estaban relacionados con las posturas de la nueva izquierda. No eran fanzines, pero digamos que compartieron características que paralelamente iban a recuperar los fanzines. Por eso es muy importante también establecer esta equivalencia. Ya durante la segunda mitad de los 70, perdón, y bajo el nombre de fanzines, la práctica de la autoedición subterránea o alternativa se generalizó, sobre todo en la cultura punk y su ethos de do it yourself. Hazlo por tú mismo. Justamente cuando los medios convencionales, por ejemplo, de la escena de rock ya muy establecida, con grupos ya pertenecientes a la gran industria, no trataban los temas de las nuevas bandas punks emergentes. Y también se generalizó, esto es muy importante decirlo, gracias al abaratamiento de la tecnología de la fotocopiadora, que permitió la proliferación de muchos fanzines. Menciono aquí, por ejemplo, uno de Underground Film Bulletin publicado por Nick Seth, un cineasta subterráneo de Nueva York de los años 70-80, creador del concepto del cine de la transgresión, que tuvo una exposición de su colección de fanzines en el Museo Universitario del Chopo hace algunos años y que, por cierto, acaba de fallecer hace unos meses. Bueno,
tipologías o las temáticas de los fanzines es sumamente variada, es también difícil de caracterizar o de determinar, sobre todo en los años, a partir de los años 80, en que explosionó por todo Estados Unidos y el planeta. Aborda estilos de vida, feminismos cercanos a las Riot Girls. Menciono algunos títulos de fanzines, porque, bueno, aquí menciono Fat Girl, and, A Scene for Fat Dykes and the Woman Who Wants Them, porque justamente reivindican, por ejemplo, cuerpos disidentes, la existencia de cuerpos disidentes. Había también fanzines como No Comprende o Mystery Date y X-Ray. X-Ray era un fanzine tridimensional. Se componía de objetos, lo cual lo acercaba también a otra práctica de la cual no se ha hablado lo suficiente en México, como son las revistas objeto o las revistas de artista o revistas conceptuales de los años 60 y 70 de los Estados Unidos. En México también hubo revistas objeto, como la revista Fobia de Monterrey. Es que si nos da tiempo, pues trataremos de ver, o las revistas de artista Lacre o Paso de Peatones, o Pelos de Cola en los 80 aquí en México. Bueno, sus temas son pues muchos temas de género, como vemos ahorita en la lámina que tenemos enfrente: cómic, humor, cines de temas personales, de cultura límite o cultura fringe, hobbies, coleccionismo, música, en fin, literatura, sexo, amor, relaciones, espiritualidad, de todo lo que se nos pueda imaginar. Por ejemplo, el cine Taladro pone ahí en su portada que es un cine sobre monadas, arte y antiarte, gay y no gay, información, música, vanguardia, subterraneidad y caca, por ejemplo. También Taladro número 4, por ejemplo, tiene la misma tipología en la portada, pero aquí comparto una página interior para hablar de SEMEFO, este grupo colectivo de arte de la cual derivaría ya en los años 90 la artista Teresa Margoles. Bueno, en México los fanzines entraron por el subterráneo a fines de los 70 y principios de los 80 dentro de la escena del rock y particularmente del punk. Fue un vehículo de información o de exploración de grupos de jóvenes socialmente marginados que se convirtió en su medio de comunicación alternativo. Medio de comunicación, además artesanal, como es obvio. Uno de los primeros surge en la Ciudad de México y fue fanzine Naughty Punk en el 81, editado por Javier Baviera, que fue el fundador del grupo Rebelde Punk. Posteriormente, en el 82, aparece en un colectivo de ciudades Agualcodos llamado Punk Never Dead, que editó el fanzine Falso Magazine. Se considera que el tercer fanzine fue Radio U, una radiografía urbana, se querría decir el título. También este fanzine que está retratado en la lámina es Colectivo Cambio Radical Fuerza Positiva, que era en realidad el nombre de un colectivo de activistas punks de distintos barrios que se reunían en el Tianguis Cultural del Chopo. No solo se interesaban por el rock, los fanzines, también por poesía, mexicanos, también por poesía, por chismes locales y de barrio, por historietas, tenían ilustraciones, fotografías, muchas de ellas robadas o creadas por ellos mismos, aforismos, entrevistas, abordaban temas de política, de anarquismo, drogas, en contra de la violencia, desde luego, el feminismo, la diversidad sexual. Incluso también podemos mencionar que, como informa Israel Martínez, que es un artista sonoro de Guadalajara, él identificó fanzines literarios en los años 90 de Guadalajara. Para cubrir todos estos intereses, mezclaban textos o imágenes de autoría propia con textos o imágenes recicladas. La apropiación o el plagio eran parte de sus prácticas, desde luego se desafiaban los derechos del copyright. En el libro Rock Mexicano, Sonidos de la Calle, de 1992, yo registré varios fanzines. Por ejemplo, de Guadalajara, El Tamal de Acero y Corazón de Pollo. También el fanzine Los de Abajo, Los Hijos de la Chingada, La Selva de Concreto, De Huevoné. En Pachuca identifiqué La Vecindad, En Progreso de Obregón, Utopía. En Tula, Hidalgo, Energía Positiva.
en Tijuana al Centro de la Rabia, entre muchos otros. De Ciudad Victoria, perdón, de Monterrey estaba Taladro, en Hermosillo Alternativa, en fin. Roberto Muñoz, que mejor conocido como el Warpic, que es baterista de Atóxico y otras varias agrupaciones pioneras del punk, comenta, lo cito, él dice que en los fanzines no hay reglas, no había reglas. Recuerda algunos de los más importantes de los 80, como Furia y Mensaje, o Puro Pinche Ruido, que ya vimos. Este último también hay que mencionar, que ya se hacía no en fotocopia, sino en offset, a finales de los 80. Warpic también afirmaba, tu fanzine era tuyo, tu tema era tuyo, por eso intercambiabas. Está todo esto testimoniado en pasado, como si ya no hubiera fanzines, porque efectivamente la producción de fanzines disminuyó con la aparición de Internet, aunque hoy en día ha vuelto a resurgir. El Warpic menciona cómo los fanzines, por ejemplo, hablando de esto que yo comentaba, de cómo estas publicaciones registraban lo que sucedía en las escenas subterráneas que no interesaban a las publicaciones convencionales. Y Warpic testimonia cómo había fanzines que distribuían o hablaban sobre grabaciones realizadas directamente por los músicos mediante una grabadora pequeña en sus cuartos de ensayo. Y luego los distribuían. Haz de cuenta que un grupo de punk que grababa un ensayo y distribuía esa grabación, pues no iba a interesar este cassette de corto tiraje a las publicaciones convencionales, pero a los fanzines sí podía interesarles. Se trataba desde luego de grabaciones de mala calidad, de un grupo desconocido que pues no iba a interesar a la prensa convencional. Lo interesante es que estos fanzines también circulaban en los 80 y los 90 internacionalmente mediante el correo postal. Aquí vemos algunas de las cartas que circulaban que luego también publicaban los propios fanzines. Todo esto implica que estamos hablando de otro tipo de economía, una economía basada en los recursos que se tienen a la mano y no en la búsqueda de la máxima ganancia. El propio Warpic, por ejemplo, menciona que muchas veces tú distribuías tu fanzine internacionalmente y mediante el correo y enjabonabas los timbres postales. Si tú recibías en Italia este fanzine de México, le mandabas tú también en reciprocidad tu fanzine producido por ti y en el sobre incluías los fanzines mexicanos para que el mexicano que hubiera mandado ese fanzine a Italia pudiera reutilizar los timbres postales. Los lavaba porque estaban enjabonados, con lo cual quitaba la tinta y se podían volver a utilizar. Este tipo de circulación por correo postal también asocia la práctica del fanzine a otras prácticas artísticas como el arte correo, por ejemplo, de los años 70 y 80, que también circulaba de manera alternativa, burlando la censura y burlando las restricciones propias de las escenas artísticas o de publicaciones convencionales. Bueno, actualmente o recientemente Simon Reynolds escribió un libro llamado Retromanía, donde explora, digamos, lo que él llama la nostalgia adquirida, toda esta nostalgia que se ha dado por recrear prácticas de manera nostálgica del pasado, por ejemplo, los discos de vinil o desde luego los viniles. Hoy en día, por lo mismo, han surgido los fanzines o resurgido, a pesar de que ya todo el mundo puede publicar fanzines o revistas o blogs en internet de manera muy sencilla. Los fanzines precarios de bajo tiraje han vuelto no solo a resurgir entre las subculturas, sino sobre todo también en otros ámbitos ya no subculturales, sino por ejemplo de los diseñadores gráficos o de los propios artistas contemporáneos. Hoy en día se venden fanzines, por ejemplo, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y en la mayoría de los museos de arte contemporáneo del mundo. Entonces podemos también concluir que las
potencialidades o posibilidades de autopublicación en Internet han permitido superar las redes de corto tiraje de los fanzines impresos, pero que sin embargo a su vez han permitido el resurgimiento de la idea de la publicación de impresos de poco tiraje. Si bien hoy es más accesible la autopublicación en Internet y más veloz y con muchísimo mayores alcances que la distribución de un fanzine físico, también es cierto que se han revalorado los atributos que venían asociados a los fanzines impresos. La generación de comunidades presenciales, cara a cara, la idea de revalorarlo y comentarlo más allá de una... de una like instantáneo como sucede en Twitter, que muchas veces el valor de un tuitero se mide por la cantidad de likes. En realidad la cultura del fanzine va asociado justamente a otros valores que también se posicionan críticamente ante justamente estas lógicas ya de la publicación de contenidos en Internet. Aquí está lo que mencionaba de Simon Reynolds en torno a las tecnologías vintage, estas tecnologías obsoletas que vuelven a resurgir, a echarse mano de ellas para revalorar la producción de fanzines. Y aquí llegamos ya a la fanzinoteca del Museo Universitario del Chopo, que justamente surge alrededor de 2013 como un repositorio o una forma de crear un acervo de la producción histórica de fanzines históricos internacionales y mexicanos, así como de la producción actual de fanzines. El Museo Universitario del Chopo se inauguró en 1975, y sobre todo a partir de 1980 empieza a ser un lugar de encuentro de las culturas subterráneas de México. Las culturas relacionadas con los movimientos de género, con el rock, con el punk, con las prácticas artísticas marginales. Ahí tiene lugar, por ejemplo, la fundación del Tianguis Cultural del Chopo en 1980. De tal manera que a partir de 2012 nosotros en nuestro centro de documentación y en particular en la Fanzinoteca quisimos generar un acervo de la producción de todas estas escenas subterráneas que se han reunido en el museo desde los años 80. Es un museo que todavía está relacionado con los imaginarios de las subculturas o de las culturas marginales, también con las históricas, y como tal se vuelve un museo muy singular que no tiene equivalente en el país y donde el centro de documentación se vuelve un lugar muy valioso para poder guardar este acervo que, como ya dije, se trata de algunos, sobre todo los fanzines históricos, se trata de fotocopias que pues fácilmente pueden confundirse con basura. Los coleccionistas los tienen en cajas debajo de la cama o en un ropero, que pues fácilmente, si desaparece el coleccionista, es muy fácil que los herederos pues no valoren este tipo de publicaciones. Eso es lo que vuelve bastante interesante nuestra fanzinoteca, donde tenemos como acervo todas estas imágenes que estamos, de fanzines que estamos viendo. La calidad de la gráfica o de las imágenes pues es muy desigual, pero con una personalidad muy, muy potente. Ahorita estamos viendo sobre todo imágenes de fanzines actuales, ya de los años 2000. Mucho de lo que nosotros resguardamos en la fanzinoteca no necesariamente es un fanzine, porque como ya vimos, es muy borrosa la frontera entre qué es un fanzine y qué no es. Pero sí estamos hablando de autopublicaciones que no necesariamente se autodenominan fanzines. Y de baja escala, con estéticas disidentes o reivindicativas de distintos códigos a los establecidos. Tenemos, por ejemplo, la colección de la autopublicación o de la publicación anal, que es vinculada al movimiento gay. También se ha cuestionado el hecho de que un museo tenga un acervo sobre fanzines, siendo que se debería, muchos de los críticos dicen,
de respetar el carácter subterráneo marginal de estas publicaciones, pero nosotros creemos que la historia misma del Museo Universitario del Chopo hace más, no solo legítimo, sino urgente, el resguardo para poder justamente resguardar para el futuro la memoria y las prácticas de estos sectores culturales del país y sobre todo también hacerlo de una manera crítica. Muchos de los fanzines de principios de la práctica fanzinera de principios de los 80 en México incluían las actividades del Museo del Chopo. Podemos decir que el punk y el movimiento fanzinero mexicano metió a su propio movimiento al Museo Universitario del Chopo. No, eso no fue un proceso inverso como en otros países, donde los museos a la postre integraron al movimiento punk, a sus acervos, a sus exposiciones y también a los fanzines. Muchos de los fanzines históricos de principios de los 80, como ya vimos un ejemplo, integraban el logotipo del museo o los creadores organizaban actividades en el propio Museo del Chopo y las anunciaban en sus páginas. Aquí viene una lista de algunos de los acervos que tenemos de fanzines. Es un acervo, el acervo de la Fanzinoteca se puede consultar remotamente a través del repositorio Desobediente, al cual se puede acceder a través de nuestra página web. Lo anterior es, esto es una lista de algunos de los colectivos productores de fanzines que tienen algún ejemplar en nuestra colección. Estas son algunas imágenes de la fanzine anal que ya comenté. Este es el fanzine Hombre Limpio de Tamara Dávila. Es un fanzine que a partir del dibujo explora de forma sarcástica la idea de la limpieza en los hombres. Y a la derecha, digo, ese es el postulado del fanzine. A la derecha vemos el mueblecín. Suena como mueblecín en diminutivo, pero se escribe como sin fan de fanzine. Y es la manera que tenemos nosotros en el Museo del Chopo para circular en las facultades de la UNAM o en los lugares donde nos solicitan en nuestra colección o alguna parte de nuestra colección de fanzines. La menstruación de Rebeca es también un fanzine de Magos Rebelde y Zappa Punk. Aborda temas relacionados a la violencia de género, a la discriminación, a la explotación laboral, a las mujeres punk en resistencia, incluye poesía y las luchas de los pueblos por la libertad. El fanzine Descentralizar la lucha del movimiento LGBT+, de Mayel Carrasco, busca hacer un recuento o compilación de distintos movimientos insurreccionales LGBT+, en América Latina, con la búsqueda de poder superar nuestros relatos adscritos a la perspectiva anglosajona, que se ha construido a partir de los disturbios de Stonewall en 1969. Aquí se busca hacer más bien un registro de las historias del movimiento en América Latina de manera directa. A su vez, Tonantzin, de Sofía Moreno, es un fanzine que aborda desde la narración. El proyecto en sí consiste en una serie de microbecas y de difusión en plataformas digitales y de creación de vínculos de cuerpos y artistas trans. Aquí ya estamos hablando sobre todo también de fanzines que tienen una existencia virtual. Bueno, llevamos 37, no sé en qué momento podemos parar, yo puedo seguir. No sé si Mario nos pueda decir, porque sigue toda una serie de ejemplos de fanzines, o si ya abrimos a las posibilidades de preguntas y respuestas. Sí, claro. Mientras llegan las preguntas, quisiera preguntar. Esto es muy, muy impresionante, la verdad, el trabajo. ¿En qué momento crees que pasa, o por qué razón crees que pasa, esto de ser colectivo, ahora ser una obra de autor? ¿En qué momento esto se transforma en un movimiento a tener nombre de características de una publicación de autor? Aunque sea en redes sociales, aunque sea... ¿En qué momento? ¿Por qué? No, bueno, yo creo que en general, desde su origen, estas publicaciones son... hay ahí una paradoja, son publicaciones individuales, aunque pertenezcan a algún colectivo. Y también, desde luego, hay publicaciones que son hechas de manera colectiva por los propios colectivos.
Lo que también es muy importante es que esta frontera entre lo individual y lo colectivo aquí en estas prácticas es también muy borrosa, porque aunque sea un fanzine, suponiendo Velocet, individual, Velocet es de Tijuana, se sienten partes de un movimiento colectivo. Por ejemplo, Fran Illich, perdón, produjo varios fanzines él mismo, pero él se sentía parte de un movimiento colectivo. Entonces, también ahí no hay tanto una reivindicación individual, de la autoría individual en estas prácticas, al menos en los 80 y en los 90. Claro, sí hay que insistir que es muy difícil tipologizar la práctica de los fanzines, porque siendo justamente una práctica basada en la autoedición, con los recursos que cualquiera de nosotros tuviese en su momento dado a la mano, la diversidad es enorme, es tan diversa, tan posible, tan variada como individuos haciendo fanzines. Aquí este es Velocet de Fran Illich, por ejemplo, que es miembro del movimiento Swenga, además. Pero pues, normalmente no se reivindicaba la autoría individual de los fanzines, quizás sí, en algunos casos, la autoría de algunos textos. Hay que recordar, como ya dije, que muchos textos también se robaban, se reproducían de otras fanzines o de otras, de prensa convencional, se podrían sacar imágenes o textos, no necesariamente se pedía permiso, casi nunca se pedía permiso, y muchas veces ni siquiera se avisaba que era un robo. Claro. Oye, José Luis, sabes que precisamente en ese sentido, a Cintia Gutiérrez nos pregunta que, ¿cómo es el proceso? Te pregunta, ¿cómo es el proceso para catalogarlos? ¿Cómo ha sido este trabajo de, no solo de búsqueda y de repositorio, sino que el trabajo de catalogarlo es temporal, ¿cuáles son los criterios? Eso es muy, muy interesante porque ya entra en la técnica de la bibliotecología, cómo poder catalogar este tipo de materiales que muchas veces crean su propia nomenclatura. Por ejemplo, aquí el hombre miónico, no es biónico, sino miónico, hecho a mano. Aquí sí, por ejemplo, tiene una autoría individual y que tiene su propia nomenclatura. Entonces, si tú lo pones lo catalogas a partir de una nomenclatura o palabras genéricas, a lo mejor llega alguien que está buscando este fanzine y no lo va a encontrar representado en esas categorías genéricas. Habría que tratar de rescatar la propia pues, vocabulario que utiliza cada fanzine. Sin embargo, nosotros, pues no, eso también es, te enfrenta a distintos problemas. Nosotros sí estamos más bien rigiéndonos por una nomenclatura genérica, y ahí convendría, si a ustedes les interesa en algún momento dado, invitar a las dos personas que llevan, a Graciela y a Carlos, el Centro de Documentación del Museo, para que nos expliquen ya con los tecnicismos propios de la profesión de la archivística, de la bibliotecología. Pero es muy, muy, muy buena pregunta, sobre todo no solo en relación a los acervos de fanzines, sino de toda la producción artística y cultural marginal o contestataria o disidente, como corresponde a un museo como el Museo Universitario del Chopo. Claro. Aquí, por ejemplo, perdón que te interrumpa, está como la editorial del Hombre Miónico, que invitando a que si tú sabes dibujar, mandes tu historieta. Como se ve, el autor, por saber dibujar, tiene un criterio mucho, muy amplio, cosa que no lo digo sarcásticamente, sino que en realidad es uno de los valores de los fanzines. Y como se ven estas páginas interiores, y curiosamente aquí a la derecha, bueno, ya dijiste que yo tocaba en un grupo de rock y girábamos, y a mí me regalaban muchos fanzines cuando pasábamos por distintas ciudades, y aquí me dejó esta carta, digamos, ¿no? Aquí sí hay, digamos, una relación muy personal de este autor con la gente a la cual él le quería llegar con él, su producción fanzinera. Perdón, bueno, ibas a hacer otra pregunta. No, sí, hay un montón de preguntas que yo solo transmito y algunas que se van hilando, ¿no? Oye, Pacho, te voy a decir así para enmendar mi error inicial. Y Víctor Orduna, que es un amigo ya del laboratorio editorial, nos pregunta, dice, a partir de la afinidad con los punk, la contracultura, etcétera, ¿cuál crees que ha sido la relación entre fanzine y política?
Es que justamente, si estamos hablando de fanzines pertenecientes a alguna escena cultural subterránea de los 70 o los 80 mexicanos, pues normalmente el sentirse desplazado por un mundo institucionalizado y convencional te lleva a tener una perspectiva crítica. Y como tal, desde mi punto de vista, podríamos creer que se trata de una perspectiva política o politizada. Sin embargo, bueno, un paréntesis, aquí estamos viendo ya fanzines impresos, pero ya más con tecnología digital. ¿No? Si estamos pensando por política, y esto siempre me gusta aclararlo, el ámbito de la práctica de la política profesional o convencional o institucional, pues desde luego muchas veces no hay ninguna relación. Sería muy difícil pensar que un fanzine es de izquierda o de derecha en términos convencionales. Yo diría que la mayoría de las veces son fanzines dentro del ámbito de izquierda, según lo entiendo yo, que apelan o reivindican la diversidad, la inclusión, los cuerpos no heteronormados, y etcétera, etcétera, ¿no? Estéticas disidentes, cuerpos disidentes deseantes, y como tal hay siempre posturas críticas reflexivas, algunas más profundas, más elaboradas que otras, más no necesariamente adscritas a un partido político, ¿me explico? Sí. Entonces, digamos que sí, aunque no se hable de política en términos convencionales o de la arena política convencional de un país o una ciudad en un momento histórico determinado, normalmente hay crítica política. Claro, son... Este es un fanzine que comisionamos a un colectivo y como se ve, con muy buena factura, y ahí se ve al fondo el Museo del Chopo, perdón. Sí, claro. No, lo que yo iba a decir es que las temáticas, yo creo que a lo largo de tu exposición y lo que hemos podido ver, son suprapartidistas, porque en el fondo son precisamente una reflexión sobre la vida cotidiana y el quehacer, ¿no? En ese sentido, esta reflexión, y voy a tomar una pregunta de Lalo también, dice, sería interesante saber qué pasó con los creadores, redactores, editores de los fanzines. La pregunta concreta es, quizás, ¿tú crees que hoy en día son profesores, se dedican un poco a la arte? ¿Sabes, tienes alguna noción de qué pasó con ellos? Es que hay tantas historias de vida como... Ajá. Individuos que hicieron algún fanzine. Por ejemplo, Taladro, que era hecha por Rafa, ahorita me voy a acordar el apellido, pues ahora él es un consultor de arte en Monterrey. Él estudiaba arte en la Universidad de Monterrey y sacó Taladro junto con un grupo de amigos, un colectivo que quisieron formar, y también la revista de artista Fobia, o la revista conceptual. A lo mejor nos va a dar tiempo de ver algunas imágenes de ellas, de Fobia, de esta revista. O el Thrasher, por ejemplo, el Thrasher, que estaba, si mal no recuerdo, en puro pinche ruido, pues él sigue siendo bajista de varios grupos de punk. A Tóxico, por ejemplo, Masacre 68. Fran Illich, pues él, ahorita sé que ya vive en Los Ángeles, él es de Tijuana, vivió recientemente en Nueva York. Tiene una cafetería virtual vinculada al movimiento zapatista. Ya sé que recientemente se mudó a Los Ángeles. Siendo tijuanense, pues es multinacional casi, ¿no? Entonces, yo diría que hay tantas historias de vida como individuos. Y también, algo que no he mencionado, pues cuando me refería yo a movimientos subculturales como origen de la producción de fanzines en México, estoy hablando de... principalmente subculturas de barrio bajo. Hoy en día la práctica del fanzine se ha desplazado a otros campos culturales y también clases sociales, ¿no? Vamos a verlo, creo que más adelante, en alguna de las fotos de las ferias de fanzines que realizamos, cómo hay públicos de distintos origen sociocultural, socioeconómico. Lo que sí creo que es definitorio de los fanzines es lo que está en esta cita. Creo que lo que te motivaba y que sigue siendo vigente como motivación para producir tu propio fanzine es la urgencia de decir lo que nadie más va a decir por ti. Uh-huh. Y transmitirla tú mismo a los demás en tus propios términos.
Y esto, digamos, que relaciona la producción de fanzine con todo el mundo editorial en general. Sobre todo, todos los proyectos editoriales no necesariamente fanzineros, pero que pues no, todos, no son partícipes de la gran industria, digámoslo así. Claro. O sea, lo obliga y se desentiende al mismo tiempo, ¿no? ¿Lo qué? Los liga en la medida en que sí, efectivamente es una publicación, es una, un tema editorial, pero también esta urgencia de transmitir cultura en sus propios términos, más allá de las tendencias editoriales vigentes. En ese sentido, Pacho, quisiera tomar una pregunta de Diego. Dice, ¿es fanzine por el contexto de su producción o debe cumplir con ciertas características para hacerlo? Es fanzine. Sí. Perdona, tal vez contextualicémoslo hoy día, porque creo que sí, está muy bien, pero esta transmedia, digamos, que se ha venido dando y que ha traído de vuelta al fanzine, creo que esa línea es un poquito más débil, ¿no? En términos de si la producción o cuáles son las características para poder identificarlos como tal. Yo voy a contestar de una manera que va a parecer evasiva, pero que al revés, creo que es completamente, puede ser perturbadora, más bien. Es como cuando preguntan qué es arte, ¿no? En el ámbito del arte contemporáneo. Pues arte es lo que se considera que es arte en el ámbito del arte contemporáneo, en el sistema artístico. Uh-huh. Fanzines son, pues, toda aquella publicación de baja escala o autopublicación de baja escala con recursos precarios que se autodenomina fanzine. No todas las publicaciones de baja escala, de corto tiraje, precarias, con recursos precarios, y que son autopublicaciones, se consideran a sí mismas fanzine. Ahí están las plaquettes de los poetas, cuando incluso muchos poetas que están comenzando sacan sus propias plaquettes o distribuyen con impresos sus poemas y no les llaman fanzine. Habría que agregar que también es la incorrección política o la incorrección artística, estética, cultural y la reivindicación de códigos o valores visuales o estéticos disidentes, ¿no? O disruptivos, básicamente. Sin embargo, me parece que voy a leer una cita de Spencer, el autor de un libro, ahorita digo quién es, que quizás plantea esta contradicción. Dice, en los círculos de los impresos subterráneos, los fanzines se acercan a las revistas y periódicos independientes, aquí vendría a ser otra tipología, ¿no?, creados por ideas similares. ¿Cuáles serían esas ideas? Bueno, simplemente recurren a la ambición de poner palabras en la imprenta. Los fanzines de sci-fi o ciencia ficción de los años 30, los fanzines artísticos dadaístas, los panfletos creados por los escritores beat en los años 50, las revistas radicales de pequeña escala de los 60, las que ya mencioné, los fanzines punk de los 70, la explosión de fanzines de los 90, los blogs en línea y las noticias mediante reportajes guerrilleros de hoy en día, todos iniciaron gracias a individuos que compartían un ethos do it yourself, o sea, hazlo tú mismo. Un ethos do it yourself similar. Dos puntos. La urgencia de crear nuevas formas de cultura y transmitirla a los otros en tus propios términos. Es decir, hay muchas cosas que podrían acercar a los fanzines a las publicaciones independientes, por ejemplo, o a las plaquettes literarias, etcétera. A todas aquellas, incluso publicaciones que no están inscritas en circuitos de la gran industria, o incluso aquellas publicaciones inscritas en circuitos de pequeña industria, como las publicaciones independientes culturales, ¿no? Yo creo que todo esto como que nos acerca más a qué es lo fanzine, pero yo quiero agregar algo más. Lo interesante de muchas de las prácticas artísticas y culturales cercanas al Museo Universitario del Chopo, cercanas a las producciones subterráneas o a los circuitos subterráneos. Otra de las características o valores que a mí más me apasionan de todas ellas es cómo ponen en cuestión al mundo cultural institucional o institucionalizado que está siempre
preocupado por poner fronteras y poder caracterizarlo y definirlo todo, a priori o en retrospectiva. Pareciera que no poner, no definir al fanzine, no definir una práctica estética, es problemático. De ahí que también el mundo cultural, de la producción cultural de los fanzines, es multidisciplinar o postdisciplinar, en el sentido que no tiene una preocupación de poner fronteras. Muchos productores de fanzines son también rockeros, aunque no sepan tocar bien su guitarra, o son también artistas plásticos, ¿me explico? Aquí estamos viendo las ferias de fanzines que organizamos en el Museo Universitario del Chopo, que también conviven con otros impresos, no solo fanzines, o con stickers o calcomanías, donde el papel, además de las mujeres, hoy en día es apabullante. Este fanzine, por ejemplo, Pinche Chica Chic, sobre moda alternativa. Una vez más, ¿no? Los fanzines reflejan las prácticas culturales donde se cruzan muchas disciplinas: la gráfica, artes plásticas, la música, la escritura, la poesía, como que no viven de manera segmentada la experiencia creativa, estética o cultural, estos ámbitos que dan origen a impresos como los fanzines. Oye, Pacho, yo tengo una... perdón, dime. No hay que preocuparse tanto por definirlos, sino más bien por entender el sentido de la práctica y acercarse a su belleza distinta o disidente. Exacto, esa disidencia. Justamente, y con esta pregunta quiero terminar, precisamente como director del Chopo y responsable de este tema, quiero preguntarte cómo ha sido o qué tan difícil ha sido la interacción con otras instituciones extranjeras en particular que también tienen esta... han recopilado este tipo de materiales. ¿Existe ese trabajo en conjunto de preservar y potenciar este tema, más allá del MoMA, etcétera, etcétera, sino que había instituciones académicas? Sí han acercado a nosotros, así como ustedes también, distintas instancias académicas de la UNAM o de otras universidades nacionales o incluso internacionales. Pues difícil no ha sido. Lo difícil es que somos muy poquitos en el equipo del Museo del Chopo, y lo difícil es responder a tantas posibilidades que tienen estos acervos, o en general lo que hacemos en el museo, ¿no? Aquí abro un paréntesis: por ejemplo, este fanzine o publicación de la derecha, tridimensional, súper elaborado, que me parece fascinante. O el de la izquierda, que dice muerto pero chido. Todo esto son de nuestras ferias de fanzines. O este otro con este corazón bordado en el papel. Muy bien. La verdad es que yo creo que todos los presentes y los que verán esta grabación más tarde van a alucinar, y creo que es muy importante mantener y preservar instrumentos y objetos culturales que han marcado a toda una generación y a las que vienen también. Yo quisiera agradecerte a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Laboratorio Editorial esta espléndida charla, que nos ha dejado a todos muy sorprendidos, a los que no conocíamos del todo este concepto y este proceso histórico, ¿no? Y Pacho, bueno, muchísimas gracias, la verdad. No sé si tienes algún mensaje de siga produciendo o visiten el Chopo, no lo sé. Bueno, visiten el Chopo, visiten la página web. Yo también quisiera comentar, por ejemplo, este chico retratado es el creador del Cine Mercado, que es estadounidense, México-estadounidense, vive, si mal no recuerdo, en Los Ángeles o en Chicago, no me acuerdo, y él me escribió para poder venir a organizar un Cine Mercado, ¿no? Por ejemplo, lo menciono respondiendo un poco a tu pregunta, que también nuestra relación no solamente es con instituciones museales o académicas, sino también con agentes de la propia escena, digamos, ¿no? Sí, claro. Que al final son los productores, ¿no? Al final son los generadores de contenido, exactamente. Sí, pues, y también, digamos, en Instagram hay más fotos de esto que yo he subido en las mías, Pacho Paredes, bueno, Twitter, Facebook o Instagram. Y desde luego las redes del Museo del Chopo, Instagram, Facebook y Twitter, donde constantemente estamos subiendo
Pues desde luego todas nuestras programaciones, pero también actividades relacionadas con el centro de documentación y la fanzinoteca, y desde luego pues accedan a Desobediente a través de nuestra página web. Y si todavía hay tiempo, voy a mostrarles la revista Fobia, que me parece muy bonita, de Monterrey, de los años 90 tempranos. Si llego, porque como ven, todas estas son mis colecciones. Estas son fotos de Chavos Banda, de lo que hoy se conoce como Santa Fe. Ya es otro el paisaje, pero antes en los 80, en 83 era así, y era pues también gente cercana a la escena de fanzines. Y a ver si... Ah, bueno, esta es la revista Fobia, por ejemplo, se distribuía en esta bolsa como costalito, okay, que traía este tipo de objetos, o en estas cajas. Por ejemplo, aquí se ve la caja abierta. Equivalente a todo un movimiento de revistas de artista de los años 60, que se conoce en el ámbito de la producción artística, y que si están ustedes pendientes, eventualmente algún día podemos cumplir nuestro sueño de tener una exposición sobre revistas de artista en México. Si quieres, ahí lo podría yo ya dejar. Sí, estamos sobre la hora. Muchísimas gracias. Ha sido absolutamente espectacular tu, no solo la presentación, sino que también muchas gracias por compartir esas imágenes que son significativas para la historia cultural de este país. A nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Laboratorio Editorial, te doy muchísimas gracias y estaremos en contacto. Sin duda seguiremos tus redes y podremos acercarnos también al Chopo y a las actividades que puedan tener los fanzines y la gente que lo produce. Muchísimas gracias. Perfecto, gracias a ustedes. Saludos. Chao, gracias.